hola, muy buenas noches. Hoy la bodega de Julián ha comenzado, como ustedes han podido comprobar, con el toque del bucio, esa caracola que se usa aquí en las islas desde siempre, tradicionalmente, para anunciar que comienza la fiesta, que comienza lo bueno. Y lo bueno comienza esta noche en la bodega de Julián con el grupo Chimia, que viene desde Lanzarote y que nos va a hacer Isa de Cantadores. La cantará Orlando Niss. También nos acompañan esta noche en la bodega de Julián el grupo Los Viejos de la Isla de La Palma. Viejos amigos, ya estuvieron con nosotros la bajada de la Virgen de la Nieve, es un programa que hicimos especial en la Plaza de Santo Domingo. Bueno, van a empezar su actuación esta noche en la bodega con el tema El misterio de tus ojos, que van a cantar Leonel Ramos y Esteban San Juan. Brotó de nuevo la inspiración en mí y al ver tu imagen todo mi amor te di. No comprendo qué misterio tienen tus ojos cuando me miras, todo es dulzor en ti. Agua. Thank you.
y al ver tu imagen todo mi amor te di. No comprendo qué misterio tienen tus ojos cuando me mira, todo es por sobre ti. Si los dioses te dijeran que en silencio yo te amé, porque vi en tus lindos labios la sonrisa que soñé. Quiero verte entre mis brazos, compartiendo esta pasión y brindarte para siempre todo mi fiel corazón. Y brindarte para siempre todo mi fiel corazón. Palma realmente son la demostración de lo arraigado que está en esa isla el folclore de la hermana isla de Cuba. Bueno, también Chimia practica la canción caribeña, como nos lo van a demostrar ahora. Y yo creo que es porque justamente uno de los antiguos miembros de los viejos se incorporó por motivos de su trabajo en la isla de Lanzarote a Chimia, está con ellos, y es bastante responsable, creo yo, de la práctica del son y de este tipo de música. Vamos a escucharles en un tema de Miguel Matamoros, un tema que hicieron los Abandeños una versión hace un tiempo y que últimamente ha sido muy conocido con la versión de Bebo Valdés y El Cigala. Lágrimas negras. Sin que sepas que el llanto mío
duerme. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Pensándolo bien, mi prieta, yo no me quiero morir. Yo quiero seguir viviendo, yo quiero verte sufrir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. ¡Se va! Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Seguimos con los viejos de La Palma. Ahora nos van a hacer un tema que se llama 100 veces. Dicho en popular canario, cienes de veces. Es un tema de Ciro Rodríguez y va a actuar como solista Leonel Ramos. Cien veces con asombro me han mirado discurrir entre pícaros y ampones, entre a saco de amor en 100 mansiones y en 100 lances mi honor de que vengado. He perdido 100 veces lo ganado y estuve por morir 100 ocasiones. 100 mujeres gozaron mis pasiones y todas por infiel me han olvidado. Al rendir ignoradas doncellas que nadie osó tocar, querido hubiera ser 100 en 1 por gozar 100 veces. Hoy que sueño con nuevas ilusiones, miro cómo se va la primavera. Quien tuviera, Señor, 100 corazones. Quien tuviera, Señor, 100 corazones. Limpia. Vamos a saludar a Ciro Corujo. Ciro, ¿qué tal? Otra muy vez bien, en la bodega de Julián. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame un poquito
¿Qué es lo que ha ocurrido con Chimia después de la última vez que nos vimos? ¿Proyectos? Después de la última vez que nos vimos hemos dado algún viajito. Y nada, el proyecto es el mismo desde hace un año y medio, dos años. Estamos intentando grabar, lo que pasa que por motivos, pues siempre, por ejemplo, del amigo Orlando, del amigo Carlos, que viven fuera, pues no tenemos la oportunidad de vernos todos para poder terminar ese disco. Ese es nuestro principal proyecto. Hay mucha gente del grupo que yo he visto por aquí, por Tenerife, ¿no? Uh-huh. Otros que estudian fuera. Exacto. Y es difícil reunirlos, claro. Sí. El caso de, por ejemplo, de Orlando, de Juanma, que ellos estudian canto, aunque ahora ya no están aquí, están en Madrid. pero sí, sus primeros estudios los hicieron aquí de cantos. Y también ha participado, ¿no?, en la bodega. Indudablemente, a todos, prácticamente a todos los hemos visto por aquí. Hemos hecho, yo recuerdo un programa muy bonito que hicimos en Lanzarote, en el Museo, en el Monumento al Campesino. Sí. Con motivo del Día de Canarias, ¿no? Sí, con un elenco solista, sí. Yo creo que sí, y además creo que la gente tenía muy buen recuerdo de ese programa. Sí. Me gustaría decirle una cosa al amigo: es un orgullo y un placer poder cantar al lado de los viejos, dado que el amigo Carlos fue el que es el culpable de que nosotros hagamos o chapurreamos un poquito la música cubana, y para nosotros ellos siempre han sido pues los maestros, un referente siempre. Pues muy bien. Muy bien, fantástico, Ciro. Bueno, pues nada, yo alegrándome mucho que sigan ustedes en el esfuerzo y terminen ese disco lo más rápidamente posible, porque estoy seguro que hay muchísima gente que lo está esperando con ansiedad. Lo intentaremos. Pues vamos a continuar y vamos a escucharlos con una folía. Una folía. Vale. Thank you.
de cantar. Continuamos con los viejos de La Palma, con un tema muy conocido de todos ustedes, un tema de Hernaldo Zúñiga, Procuro Olvidarte. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarte de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Vamos a seguir con Jimmy, ahora en su salsa, con una seguidilla. Aquí vamos a poder disfrutar de todas las voces de los solistas que vienen esta noche en el grupo. Seguidillas con Jimmy. Arranca, arranca, arranca,
Que parecen minutos.
Se lo damos ahora a unos invitados que han venido esta noche a la bodega de Julián. Son dos matrimonios, unos vienen de Alicante y otros desde Madrid. Les ha costado algún trabajo llegar hasta aquí, pero bueno, aquí están disfrutando del ambiente de la bodega. Ellos nos ven cada domingo fielmente a través del canal digital. Y esta noche están disfrutando pues de la carnita de fiesta que ha preparado Julián y de unas papitas y, por supuesto, del vino. Yo les voy a pedir un aplauso para ellos y les vamos a dedicar el siguiente tema que nos hacen los viejos de La Palma. Pensamiento, que va a cantar Esteban Samu. Dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar. Ella vive en mi alma, anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Continuamos con Chimia. Ahora nos van a traer un tema de Manuel Alejandro. Voy a perder la cabeza. Y va a cantarlo Sergio Batista. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tu sentimiento. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre, te
de falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. De mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder. Continuamos en la bodega de Julián con los viejos de La Palma. Ahora con el tema Cristinita de Pepe Sánchez. Salve a ti, Cristinita.
ve. Tu rostro es angélico. Tú eres el ser más amado. Seguimos con Chimia, un tema popular mexicano, La Tertulia. La otra noche fui de fiesta a casa Julia, se encontraba allí reunida la familia. Mari, Pepa, Juliancita, Dulce, Otilia y Carmina que adornaba la tertulia. Mientras Lupe daba al niño su mamita, doña Cleta pidió una botella Celia. Se formaron de bonanza dos en fila y brindamos de yarangas de Morelia. Después Amalia puso la vidrola y los tuvimos a la danza ellos bola. Había un cadete que se daba chido, más la canija con la mar se daba bueno. ¡Vamos! ¡La, la, la, la! Pero me detuvo Celia, si no en el limbo ya estuviera haciendo fila. Como ya estaba digerida la jalea, a la mujer del general le hacía la bola. Yo le metí chile pianola, y viene el viejo, ya comienza la pelea. Se armó el relajo, sacó la pistola, yo precavido me escondí tras la pianola. Llegó la poli, que la llamó Lola, y para la cárcel nos llevaron ellos a bola. ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! Coca-Cola, pues pa' servirse la criada ni se menea. Yo me llevé hasta mi cocina mi yarola. Como ya estaba digerida la jalea, a la mujer del general le hacía la bola. Yo le metí chile pianola, y viene el viejo y ya comienza la pelea. Se armó el relajo, sacó la pistola, yo precavido me escondí tras la pianola. Llegó la poli, que la llamó Lola, y para la cárcel lo llevaron el diopolo. Vamos a saludar a Esteban San Juan. Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues nada, contentísimos de volver a tener a los viejos aquí en la bodega de Julián. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿están haciendo un proyecto de un disco? Sí, realmente. Cosecha propia, ¿no? Bueno, realmente ya lo hemos terminado. Faltan las mezclas y la masterización en Madrid, pero el disco ya está prácticamente terminado. Es un disco donde recopilamos todos los temas, son de autores palmeros. Es un tema dedicado a los autores palmeros. Estamos también celebrando nuestro 40 aniversario, hace ya 40 años que este grupo está formado, y tenemos que agradecerles al Cabildo de la Isla de La Palma, a su Consejería de Cultura, porque nos han ayudado muchísimo. Sin ellos no podíamos realmente hacer este disco, pero ya realmente está hecho y ya falta, pues, como le digo, la mezcla y masterización y sacarlo a la calle ya. Es que ha sido un trabajo, por un lado, del ensayo y del montaje de la música, y por otro lado, recopilar las obras de los autores palmeros. Sí, muchísimo, porque llevamos con este disco desde octubre del año pasado. Bueno, realmente
han habido parones por Navidad, por Carnaval y por algunas cosas fuera de nuestras voluntades, ¿no? Pero llevamos mucho tiempo con este disco, se ha hecho pues con calma, tratando de cuidar mucho los detalles, y creo que va a ser un trabajo bastante importante. Hombre, pues yo creo que a tenor de lo que escuchamos aquí, porque ustedes están afinadísimos como siempre, por supuesto, el disco debe tener una calidad extraordinaria. Perfecto. ¿Verdad? Así lo creo yo. Sí, sí, sí. No, te lo voy a provocar que lo digas tú también. No, el disco está bastante bien. Contamos en nuestro grupo con un componente que trata muy bien las mezclas, trata muy bien los arreglos. En fin, estamos bastante contentos con esta grabación. Y vamos a ver, yo supongo que para junio o algo así, debe estar en la calle. Queremos hacer una presentación por todo lo alto, celebrando también el 40 aniversario. Y bueno, estamos pues en la brecha. Cuando esté en la calle nos volveremos a ver por aquí. Pues muy bien. Y así lo enseñamos, pues, y le decimos bien a la gente que no se lo pierda. Yo también decirle que estamos bastante contentos de estar con la Parranda de Chimía, porque son todos amigos nuestros. Yo cuando me enteré que veníamos juntos, pues la verdad que me alegré muchísimo. Estoy muy, muy contento. Estamos muy contentos de estar esta noche con ellos aquí. Fantástico. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar una de los temas que van a incluirse en este nuevo disco, ¿no? Sí, Ñamerita. Sí, este es un tema que está incluido en este último disco. Vamos a hacérselo aquí esta noche como primicia. Es un tema que habla del ñame. ¿Saben lo que es el ñame? Se da en el norte de la isla. Explícalo, porque hay gente que no ve desde fuera. No, el ñame es un producto que es muy sabroso, que se da en el norte de la isla de La Palma, en Los Sauces concretamente. Y hay una canción que es letra de María Nieves San Blas y música de Manolo Pérez, con los arreglos de José Paco, de José Francisco Betancourt. Y con miel está riquísimo. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos allá. Pues vamos a ver esta ñamerita con los viejos de La Palma. Cuando voy a Los Sauces, mi norteño vergel, qué lindo los ñamerales, el agua clara en el surco y el beso de una mujer. El agua clara en el surco y el beso de una mujer. Ñamerita, dame ñame con miel de caña y ron del valle. Yo quiero probar el dulce ñame sabroso que hay en Los Sauces. Yo quiero probar el dulce ñame sabroso que hay en Los Sauces. En mi rico saucero el agua canta con melodioso rumor palmero, y en la brisa de las flores sobre el arrullo del mar, el beso en el ñameral que adoro. Y en la brisa de las flores sobre el arrullo del mar, el beso en el ñameral que adoro. Es raro el programa de la Bodega de Julián donde no hacemos una referencia a Néstor Álamo. Pues esta noche el grupo Chimian nos trae uno de los rotundos éxitos de Néstor, sobre todo de los temas alegres y bullangueros de Néstor. Somos costeros. Somos costeros.
que yo tenga buena línea y carne de la buena. Es morena mi niña y tan alta que no pasa su gusto esa puerta. Yo soy chico y también morenito, en traída, en cintura y dispuesta. Somos coperos, saliendo vela, saliendo al viento, la rumba entera. Ella ronce un torrillero, burronera con burrón. Hoy no cantamos, salida fresca, hoy peoramos, viva la fiesta. Paso a la espectacular entrada de don Sergio Correa. ¡El que baila con la más fea! Mírala aquí. Buenas noches. Y gostuno, como decía mi madre. ¿Y ustedes en su casa bien? Vale. Saludito ya. Ya la veo recuperada, señora. Bueno, Perico el Garrafa, que se fue a casa de don Pedro, el médico. ¿Se puede, don Pedro? Pasa, Perico, ¿qué hay, mi niño? Mire, don Pedro, ¿qué es? La gente dice que mi mujer me engaña, que mi mujer me pone cuerno. Yo me pongo a mirarme en el espejo y no me veo los cuernos. ¿Usted qué cree? Si eso es falta de calcio, Perico. Julio me estaba recordando antes, y yo se lo agradezco, cuando Yoyo Chispa Vieja se puso a servir en un restaurante para ganar unas perritas para bebé. Se puso de camarero y llega después de haber servido una mesa y llega Yoyo. ¿Qué dice el cocinero que cómo encontró usted la comida? Estaba el hombre así, dice, dígale usted al cocinero que se meta el bistec por el culo. Pues va a tener que esperar un poquito. Dice, ¿por qué? Dice, porque primero se tiene que meter una paella para cinco. Seguimos con los viejos. Ahora nos traen el tema de Miguel Matamoros, Que diga el tren. Volvería a nacer. Thank you.
siga el tren y su vaivén, que siga el tren una eternidad. Ay, para querer que nací, ay, para querer que no más. Ay, para querer que nací, ay, para querer. Bueno, como decía Ciro Corujo en su copla de Seguidillas, se acaba el baile, se nos acaba el programa de esta noche. Y yo creo que tenemos que felicitarnos todos, no solamente para agradecer la presencia de los grupos invitados en la bodega de Julián, sino porque aquí se ha producido una conexión extraordinaria entre ellos dos, que yo creo que ha sido notada por todos ustedes en su casa y sobre todo por el público que nos acompaña esta noche aquí tan amablemente. Muchísimas gracias a los dos grupos por estar aquí con nosotros en la bodega de Julián y, por supuesto, al público que nos acompaña por seguirnos fielmente en nuestra grabación. Y a todos ustedes que están desde sus casas siguiéndonos cada domingo fielmente, desearles lo mejor y los vamos a dejar con Chimia y la Isa de Candidito. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Es un niño que siempre
llorando estás. Y si le muestran cariño más sentimiento, más sentimiento. De charol, el delantal, el vestido blanco y la pañoleta para el...